Buenas tardes, bienvenidas a todas, todos y todes. Agradecemos enormemente a aquellas personas que están detrás de las redes sociales siguiendo este Congreso Internacional Muralismo a 101 años de su nacimiento rumbo a la Internacional 2023. Estamos por iniciar la mesa 6. Muralismo y conciencia de género. Nunca ha sido fácil ser mujer en un mundo de varones, ganarse ser nombrada, mencionar ella, las compañeras muralistas, ellas y ellos, las, los, les, a veces cuesta trabajo, a veces cuesta dolor de cabeza, a veces se muerde la lengua. Basta que haya uno en una colectividad de mujeres para ser nombradas como ellos. Cuesta más trabajo en un mundo donde se consideran profesiones de hombres. El muralismo lo ejercen, lo empoderan, lo exploran, lo producen hombres. Y esta mesa, con estas mujeres y con las compañeras que nos acompañan virtualmente, estos estereotipos se han derribado desde hace lustros, desde hace décadas, porque con los pinceles, su inteligencia y su trabajo, estas muralistas han puesto el dedo en el renglón de que el muralismo no tiene género. Y no solamente muralistas de esta época, sino muralistas desde hace 100 años. Así que qué orgullo estar en esta mesa y compartiendo con ustedes, compañeras. Muchas gracias. Vamos a iniciar escuchando a una maestra argentina. Ella es muralista, docente del posgrado de pintura mural de una ex escuela superior de bellas artes llamada Ernesto de la Córcova. Murales, ha realizado murales en su país y en ciudades de Latinoamérica, Europa y Sudáfrica. Una maestra que ha tenido discípulos y alumnos del esgrafiado de todas partes del mundo. Querida Mónica Corrales, gracias por siempre estar tan dispuesta para compartir tus técnicas, tu conocimiento, tu amistad. Te escuchamos. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Ahora? Ahora sí. Adelante. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por la invitación. Lamentamos no poder estar ahí con ustedes para abrazarlos en persona, pero siempre en el corazón con ustedes. Bueno, yo voy a ir lo más rápido posible. Hay fotografías que las tienen ustedes, que son trabajos que realicé pensando en nosotras, no un poco, son de distintos momentos, pero también, como en otras profesiones, las mujeres siempre, a veces estamos un poco relegadas, pero lo importante es la lucha. Y entre otros pensamientos con respecto al lugar que ocupamos las mujeres en el muralismo internacional, voy a nombrar al grupo de muralistas. Que hay varios artículos que las nombran de mujeres muralistas argentinas que dicen que se llama Amura. Amura nació a partir de la indignación. Yo no estoy en todo de acuerdo, pero sí comparto la propuesta y la lucha. Este es un colectivo que reúne alrededor de 200 mujeres artistas. No sé si en este momento hay muchas más. De muchas nos conocemos hace muchos años, pero busca visibilizar la escena laboral en el arte urbano argentino haciendo foco en la desigualdad de género a la hora del acceso a las oportunidades de trabajo. Una de las acciones que disparó este intento de organización
fue un llamado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a mujeres muralistas a participar en un evento en el cual se ofrecían precarias condiciones laborales, que también, aparte, la mitad del presupuesto con respecto a la edición anterior donde habían participado compañeros hombres. Así comenzaron las reuniones de manera regular, mientras cada vez se sumaban más mujeres, más artistas plásticas. Amura tiene, lo que tiene de bueno es un dinamismo, el cual opera a través de, ¿cómo les puedo explicar?, de reuniones regulares, ¿no?, con las compañeras. Esperen un poquito que tengo un tema con la computadora. Y este colectivo se multiplicó por todo el país. A partir de entonces, de estas reuniones, se han hecho videos, se han hecho publicaciones. Incluso cuando las mujeres participan de eventos de arte urbano o street art u otros eventos, les han asignado muros más pequeños y, por lo tanto, menos remunerados, porque piensan que las mujeres no podemos subirnos a los andamios. Y hay un ejemplo muy lindo, las voy a nombrar a las Nereidas, que acaban de hacer un mural monumental en un hospital, en el Hospital del Cruce. Las admiro, las quiero y bueno, y comparto con ellas la lucha, ¿no? Bueno, una de estas acciones que se hizo fue una pintada federal entre todas las mujeres, donde estuvimos unidas y creemos en la fuerza de este colectivo de organización. Y hablando con otros compañeros, como el Grone de Luca, Lucas Quinto también, porque la idea era en este evento no superponernos las mujeres, porque casi todas tenemos un mismo reclamo, las mismas actividades, aunque no nos veamos muy seguido personalmente, pero estamos todas participando de alguna manera porque hoy el muralismo aún todavía es visibilizado como un espacio machista. Y lo puedo afirmar porque en varias ocasiones, en el arte en general y en otros roles de la vida cotidiana, no escapa a la vida patriarcal del capitalismo en general y como hecho cultural en particular. En una anécdota particular, muchas veces estuve realizando murales y se dirigen a mi compañero, que es historiador y comparte a veces la realización conmigo como apoyo logístico, como si fuera él el que lleva adelante el muro, y se sorprenden cuando aparezco yo como la muralista, ¿no? Entonces, hay unos reclamos que me parece lindo compartir, que salieron de las reuniones de Amura, que es que las mujeres tengamos un 50% de participación en eventos y proyectos de obra pública y también privada con apoyo económico, concursos abiertos donde los jurados también participemos el 50% de mujeres y una paridad salarial como corresponde a cualquier trabajo que se emprenda. Después, les quiero compartir una reflexión sobre mi trabajo con respecto al rol de muralista. Nuestro rol es más allá de impulsar cambios culturales para construir una nueva sociedad más igualitaria. Para lograrlo, la pasión que le ponemos, no tanto que las acciones son posibles, pero para mí, la lucha también un montón de un montón de cosas para transmitir, una gran cantidad de hechos buenos y malos de comunicar, y los hacemos también junto a los compañeros y compañeras que piensan y son diferentes, porque la transmisión de valores que tienen la profesión del arte público y el muralismo acompañan saberes y aprendizajes, solidaridad, compañerismo, el codo a codo, bastantes cosas más, pero una de las que para mí es fundamental es que y los otros, el prójimo, están siempre presentes. Pero es una, de una u otra manera, siempre hay alguien que nos acompaña, apoyándonos para hacer visible lo invisible, para ayudarnos a poner el coraje y el corazón en las,
en las, con marcadas equidades, logrando un impacto social positivo, con compromiso de identidad y llevarlo para todos y todas a lo largo del camino, recorriendo el legado de nuestras maestras, nuestros maestros, dejando la siembra que hoy para las nuevas generaciones. Y lo que yo siempre, los muralistas o las muralistas, siempre estamos acompañados por el otro, porque siempre hay un ayudante, un alumno, uno que aprende, el que nos arma el andamio, el que nos ayuda a llevar las cosas pesadas, que son parte, ¿no es cierto? No estamos solos. Y ese prójimo que nos ayuda también es parte de toda la construcción colectiva del mural. Bueno, les agradezco mi participación. Estoy a disposición, como siempre. Y bueno, gracias a todos y todas por este momento. Gracias, querida maestra Mónica Corrales. ¿Alguien de público quisiera hacer una pregunta a la maestra Mónica? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a esperar en la siguiente ronda para que vayan pensando sus preguntas. Ahora tenemos a un colectivo. Vamos a seguir con las compañeras Maye Moreno y Natasha Lockberg, fundadoras de La Dusol. Maye Moreno es mexicana, dramaturga y es exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Natasha Lockberg es de nacionalidad francesa, artista plástica, actriz y escritora. Se conocieron en la prisión de mujeres Santa Marta Catita de la Ciudad de México, en donde estuvieron respectivamente 16 y 10 años recluidas. Natasha salió de prisión hace 5 años y Maye hace tan solo 2 meses. Hoy se dedican al teatro, un arte que las unió adentro con el montaje de más de 30 obras junto con otras mujeres. Maye fue ganadora de diversos premios como el Premio Nacional de Teatro Penitenciario, entre ellos Casa Calabaza. Natasha fue galardonada con el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2021, procurando siempre el bienestar de las mujeres privadas y exprivadas de su libertad. Ambas, recluidas en el Penal Femenil de Santa Marta, destacaron por su activa participación en la elaboración de 4 murales del año 2009 a 2014, bajo la dirección del maestro Polo Castellanos, y tienen la convicción de que las artes son el único y último espacio de expresión, respiro y libertad, y las promueven con fervor para anteponerse a la construcción de sociedades punitivas. Hoy encabezan una organización llamada La Dusol, pronunciada La Dusol, que busca cambios culturales y de paradigmas a través de las artes en México y el mundo. Bienvenidas, compañeras. Siempre es una alegría compartir con ustedes. Maye, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Agradecemos la invitación para estar aquí. Mi nombre es Maye Moreno y estuve recluida 16 años en el reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla. Hace dos meses logré mi libertad. Yo quisiera hablarles acerca de la experiencia que vivimos en la prisión. Ante todo, quiero decirles que cuando yo llegué a ese lugar, lo que me llamó la atención fue que todos los muros eran grises. Absolutamente todos eran grises. Eso tiene un impacto profundo en la psicología de todas las personas que habitan en ese lugar, lo cual me lleva a hablarles acerca de las personas que habitan ahí. Hay una variedad de perfiles en ese lugar. Es importante saber esto porque es un lugar,
en el cual se concentran personas muy diversas, con muchas necesidades diferentes y que no siempre son atendidas. Hay gente con poca educación y gente con mucha educación. Hay gente con ideales y gente que está lastimada por la vida. A lo largo de mi reclusión, tuve oportunidad de realizar varias actividades que propone la institución, entre los cuales había el teatro, talleres de escritura, talleres de dibujo, talleres de manualidades. A veces entran instituciones externas para proponer talleres. Este fue el caso del antiguamente llamado Programa de Estudios de Género de la UNAM, que llegaron con un proyecto para realizar un mural en la prisión. En el patio de visita, las entradas son una especie de rampas en forma de caracol. Hay dos en las dos salas de visita. El proyecto primero era pintar el primer caracol. Nos reunimos varias personas internas bajo la dirección del doctor Polo Castellanos y realizamos la pinta del primer caracol en el año 2009. Este mural se llamó El Grito y creo que era exclusivamente una manera de expresar. Lo que nos atrajo a este proyecto fue la necesidad de expresar lo que sentíamos. No hablemos de resistencia en este momento, porque era solamente una necesidad de existir, de aceptar, de sentir lo que estábamos viviendo. Y en efecto, fue algo tremendamente poderoso. El proyecto inició con talleres, unos talleres de inmersión, talleres en los cuales se nos enseñó un poco de teoría de color. Fue un primer acercamiento al arte del muralismo. Nos organizamos en brigadas como un modo de delegar trabajo. Teníamos una compañera que mezclaba los colores, teníamos otras compañeras que hacían bocetos. Siempre nos reuníamos para tratar de lograr en grupo decidir lo que íbamos a pintar en esos muros. Esos muros que teníamos a la vista todos los días durante años y años. Es el lugar más importante probablemente para nosotras porque es la rampa de entrada. Por ahí entraba nuestra visita, la gente que venía a vernos. Por ahí salía la gente que salía a la calle, a la libertad. Por eso pintar ese caracol, ese espacio, fue para nosotros de gran importancia. Ese primer caracol llamado El Grito tenía muchas imágenes desgarradoras y tristes, porque, repito, fue un acto de expresión pura. Posteriormente, hicimos un segundo mural en el segundo caracol de entrada. Este proyecto se tituló Fuerza, Tiempo y Esperanza. Continuaron los talleres y continuaron las mismas personas que pintaron el primer mural, estábamos en el segundo. Creo que lo que puedo decir acerca de este segundo mural es que ya había una conciencia de grupo, ya éramos brigadas sólidas, trabajando y creando, expresando, y teníamos ya un objetivo. Hablábamos de esperanza. Este caracol en particular estaba junto a la entrada del CENDI, que está en el interior de la prisión. Es ahí donde los niños que nacen en la prisión van al CENDI, el Centro de Desarrollo Infantil. También es la sala de visita donde se concentran todas las personas que acaban de llegar a la prisión, las recién ingresadas. Eso quiere decir que nos preocupaba mucho
que lo que hubiera pintado, que lo que íbamos a pintar en ese caracol proporcionara a estas mujeres esperanza y fuerza, porque es el momento más difícil cuando uno llega a la prisión. Después de este proyecto hicimos un tercer mural titulado Caminos y formas de libertad, en el cual ya se puede apreciar un deseo de sobreponerse a la situación que estábamos viviendo. Nos pintamos en libertad, haciendo cosas que queríamos hacer, visitando lugares que queríamos visitar. Un último mural llamado Acción Colectiva por la Justicia tiene ya el tono de resistencia. Pintamos unas puertas abiertas que eran el Código Penal y era una puerta que estaba abierta. Ya se puede apreciar una evolución en nuestro pensamiento, en nuestro objetivo, en nuestra intención al pintar esos murales. Si al principio era un grito desaforado, descontrolado, el último mural hablaba ya de un deseo de reforma, de un deseo de visibilización, de autosanación de alguna manera. La pinta de estos cuatro murales se describió en un libro llamado Deshacer la cárcel y en un documental titulado Nos pintamos solas, en el cual se describe todo el proceso de construcción de estos murales. Y no puedo evitar notar que fuimos de la expresión a la resistencia. Fue una comprensión y fue una manera de sobreponerse a ella. Hay mucho simbolismo en la pinta de esos murales. Tal vez todos hemos escuchado la frase de que se pintan las paredes en las cárceles y ciertamente nosotros tuvimos oportunidad de hacerlo y nos liberó mucho, nos dio mucho poder sobre nosotras mismas, nos ayudó mucho y pudimos vernos en esos muros que ya no solo servían para encerrarnos, sino también para poder expresarnos, lo cual fue enorme, fue lo mejor de todo. También para pintar esos caracoles tuvimos acceso a la parte alta de ellos. Ese lugar está prohibido para toda interna. Nos sentimos más cerca de la libertad. Lo que significó para nosotros fue unión, solidaridad, alivio. Y lo que significó para todas las personas externas que visitaban la prisión y veían esos murales, no puedo saberlo, pero estoy segura de que era algo positivo, porque los muros ya no eran grises, estaban llenos de color, llenos de historias, llenos de emoción. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayi. Querida Natasha. Gracias por la invitación, gracias por estar acá. Gracias, Mayi, ya dijiste mucho, casi no necesito decir nada. Yo también estuve 10 años presa en Santa Marta, Catitla. Salí hace 5 años y desde entonces, esos 5 años, iba de vida a visitar a mi pareja, ahorita, que está presente. Y el pedazo que vimos de pintura en la pantalla es un, si podemos verlo de nuevo, es un pedazo del caracol que se cayó porque las paredes no están mantenidas adentro, ni las que no tienen murales ni las que tienen murales. Entonces, pues, es como hacer un llamado a que
cuando se emprenden esas actividades, pues haya mantenimiento. Restauración, sería interesante poder restaurar el primer mural, por ejemplo, que es muy desgastado por las intemperies. Y además este pedazo de mural que se cayó es justamente la bisagra de una balanza. Entonces, que una muchacha, una compañera pintó, que era su grito hacia sus deseos de justicia, ¿no? Entonces, es muy simbólica la caída de ese pedazo de mural. Lo guardé, dije, pues, quizá yo misma un día lo vengo a repegar. Bueno, es ese pedazo que de hecho se rompió en tres, pero es la tapa, es la parte superior de la balanza que está en la otra imagen. Habilidad de la institución aún más castigadora de la existencia. Es lo que me consuela a mí, me da esperanza, porque nos enseña que finalmente la institución ablanda un momento dado, ¿no? Y el hecho que nosotras hemos podido hacer ese mural también es el mejor proyecto que yo he visto y vivido dentro de 10 años de prisión, pese a las múltiples actividades que se pueden encontrar dentro, por la sencilla, sola y fundamental razón que recrea comunidad. Ahí en esos murales han pintado abuelas, mamás, señoras, mujeres, niños. Estaban presentes el cuerpo de seguridad, venían a ver el mural, toda la gente de administración, psicólogos, pedagogos, venían a mirar el mural. O sea, lo que generó dentro de la prisión. Cuando dejábamos el mural al irnos los lunes, muy seguidamente, lunes, miércoles y viernes, íbamos tres veces a la semana a pintar, teníamos nuestra ropa pintada, era un encanto poder tener colores en nuestros pantalones en ese momento, pero cuando dejábamos el espacio de pinta, entrábamos en un mundo no solamente gris de paredes, sino gris en su nivel, en su socialidad, ¿no? No había nada, la prisión parecía muy triste al dejar el espacio de moralismo, ¿no? ¿Por qué? Porque recrea la comunidad y eso es como… Yo no soy especialista en murales, pero quizás sería una actividad que yo termine haciendo al último, porque haciendo muralismo hacemos comunidad. Y se ve más en la prisión, porque en prisión sabemos muy bien cómo, bueno, se conocen las condiciones, ¿no? Quisiera ver esto afuera, ¿no? Porque se vivió adentro, se pudo vivir adentro. O sea, ¿cómo podemos? Estamos un poco chocadas. La prisión, yo era antisocial y me volvió más antisocial. La prisión misma, en ese sentido que suceden cosas en prisión que deberían suceder afuera. Entonces, quizás es muy difícil de escuchar, pero son realidades. La solidaridad y la comunidad que se recreó alrededor de esos murales, de hecho, se ve a través efectivamente este documental que se llama Nos pintamos solas, que pueden encontrar en la red, en donde se refleja un poco esto. De la misma manera también hace memoria ese mural dentro de la prisión. Si un día, no creo que van a atreverse la autoridad a borrar este mural, espero que no, no pueden. O sea, sería la revolución adentro, me imagino, ¿no? Por el sencillo hecho que es un espacio colorido, acogedor y que guarda la memoria. Hay una huella ahí dentro, que ha entrado la academia, que ha entrado el movimiento de muralismo de México adentro de prisión para dar voz a las mujeres en cuestiones de justicia, de condiciones de prisión, de condiciones post-prisión. O sea, esos murales hablan de toda la falla estructural que es pre-prisión, mientras prisión y post-prisión, que suceden a las mujeres mexicanas mayormente y algunas extranjeras que están ahí adentro. También es una forma,
esa, enseña esa permeabilidad. Y yo regreso en esto porque para nosotras, para mí es fundamental. Finalmente la autoridad permitió que subiéramos al andamio a 10 metros de altura, permitió que se subiera en los espacios prohibidos. Entonces nos enseña su propia contradicción la autoridad. Entonces no hay que dejar, hay que continuar de pintar. Digo, nos preguntábamos también por qué estamos acá en ese congreso, porque desde la conciencia de género, sí. En efecto, adentro eso tomó forma también con el nacimiento de los murales, ¿no? Muchas mujeres aprendieron, descubrieron que estaban maltratadas, violentadas, discriminadas, estigmatizadas, o sea, a través de la pinta de esos murales. Entonces, eso es también fundamental. A través del arte se recrea educación, se crea conocimiento, se crea libertad. Es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Natasha. ¿Hay alguna pregunta del público para las compañeras? Por favor, si nos acompañas desde el micrófono, con el micrófono. Si nos dices tu nombre, por favor. Por favor. Bueno, mi nombre es Itlali Morán y bueno, a mí me gustaría que nos contaran, hablaron como, bueno, yo sé que seguramente estar en prisión no es fácil, es una situación muy compleja, pero me gustaría que nos contaran un poco cómo se trabajó la colectividad, porque si bien es cierto que el mural es una forma de lo comunitario, lo mencionaron, pero entre ustedes, ¿cómo era la convivencia a la hora de ejecutar ideas, de estar pues viendo como las problemáticas de que querían plasmar debido a estas experiencias que tienen y que la compañera acaba de decir que algunas hasta descubrieron pues que sufrían de discriminación y violencia doméstica y todo eso? ¿Cómo lograron hacer todo ese trabajo en equipo, que es sumamente complicado? Y y bueno, pues básicamente eso ahorita y al ratito ya. Eso es como ahorita lo que me llamaba la atención, pues. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Pues la convivencia entre todas era nueva, diferente a la rutina que podía darse dentro del penal. Pero efectivamente hubo muchas mesas de trabajo previa a la pintura, ¿no? No, era imposible ver pintado ahí mariposas y corazones. En ese sentido, que tenemos un mensaje que transmitir a nuestras compañeras que llegaban a prisión, como lo mencionó Mayé, tanto como a la autoridad, al cielo, a Dios, a la justicia, a quien sea, había que estar de acuerdo sobre lo que íbamos a pintar. Entonces, efectivamente, había muchas dinámicas para lograr trabajar juntas. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de este detalle, hacíamos de comer entre nosotras para que todo el mundo comiéramos, porque efectivamente no todo el mundo come a su necesidad dentro de prisión, al igual que afuera. Entonces, eso era importantísimo, ¿no? Gestionábamos lo que era la puntualidad, que todo el mundo estara y contentos y que todo el mundo tenía acceso a la pintura también. Nadie estaba estancada nada más a limpiar los botes. O sea, todo el mundo tuvo la oportunidad de pintar y expresarse en esos murales. Había como una especie, tuvimos que lidiar con la autoridad porque adentro hay una especie de… Tenemos que acudir a millones de actividades dichas de ocupación terapéutica, ¿no? Ir a todo lo que es… deportivo, académico, etcétera. Entonces tuvimos que pedir autorización, que la autoridad nos cubriera la asistencia de demás actividades. Hasta con la autoridad tuvimos que lidiar. Ahí no estábamos en contra de una autoridad. Todo el mundo tuvo que colaborar. Y es también lo que promueve el muralismo. Todo el mundo tiene que colaborar, el gobierno, la gente, las mujeres, todas. Los custodios, la administrativo, todo el mundo estaba
era a la cabecera de esos murales, ¿no? A veces había disensiones forzosamente entre las mujeres, pero unas abandonaban. Pero lo interesante también de esta actividad es que, por ejemplo, compañeras que estaban con problemas de adicciones, por ejemplo, dejaron sus adicciones para venir a pintar, ¿no? Todo el mundo dejó algo para venir a pintar un momento dado o durante los años que se pintó, ¿no? Entonces, la conversación sobre todas las bocas dentro del penal, vas al mural, vas a pintar, pintaste, vas a ir, y eso es mágico, ¿no? Muchas gracias. Los dejo ahí. Muchísimas gracias. Maya, ¿tú quisieras comentar algo? ¿O sí? Yo quisiera comentar que creo que la misma pinta del mural hizo el trabajo de juntarnos, porque íbamos atraídas por el color, por la actividad nueva, por eso tan luminoso que no existía antes. Por eso nos acercamos y llegó el momento en el que nos dimos la vuelta y al lado teníamos a otra persona trabajando a nuestro lado solidariamente, sin pensarlo. Nos dimos cuenta que pertenecíamos ya a una brigada y era una cuestión de orgullo pertenecer a la brigada de que pintaba la vegetación o la que pintaba las manos, porque pintamos manos entrelazadas para tratar de expresar esa solidaridad que queríamos transmitir a las que estaban llegando. Y creo que fue el acto mismo lo que nos unió, lo que logró ese movimiento de todas para poder construir estos murales. Gracias, Maye. Maye decía, cuando se está en la cárcel, no tienes como tiempo de crear otras cosas, estás concentrado en aceptar lo que estás viviendo y se va construyendo una conciencia que da el motivo de esperanza y fuerza. Natasha comenta, y me atrevería a decir que desde esta esperanza y esta fuerza, diría Natasha, se accede al espacio federal prohibido. Muy, muy interesante. Gracias, compañeras. Pues toca el turno a una gran amiga, una buena compañera, y es Ana Yancy Loma, artista mexicana originaria de la ciudad de Puebla. Es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es pintora, escultora y muralista. Curadora en artes en la revista de poesía Ablucionistas. Es coordinadora de Enlace Internacional del Movimiento de Muralistas Mexicanos, miembro del Movimiento Internacional de Muralistas y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo México. Bienvenida, Ana Yancy. Hola, buenas tardes. Saludar a mis compañeras de mesa. Es un orgullo y un privilegio estar al lado de mujeres que admiro, de las que he aprendido demasiado también. Y bueno, compartir esta mesa, este espacio, es una experiencia muy importante. Yo soy Ana Yancy Loma. Formo parte del Movimiento de Muralistas Mexicanos y en esta ocasión me gustaría hablar más que de mi obra personal, de la experiencia que se ha gestado al interior del movimiento y de cómo se ha ido también construyendo pues dicha estructura. Me gustaría también reconocer el trabajo de las y los compañeros que hacen posible que este espacio, que estos espacios sean tomados. A la compañera que está en mesa, Florina Piña, sin ella este congreso no hubiera sido posible. Al compañero Polo Castellanos, a Julio Carrasco Bretón, que con su experiencia y con todo el apoyo y compromiso que tienen en las artes y con la gente también, han hecho posible que generemos este tipo de encuentros y de diálogos con el otro. También me gustaría mencionar, aunque ustedes se han dado cuenta, que los invitados en esta ocasión para este congreso son de diferentes generaciones y de diferentes latitudes. Son para nosotros también un referente desde las edades que tengan, desde los compromisos que tienen con sus comunidades, son un referente desde su labor y experiencias
y la forma en que mantiene lucha la viva, viva la lucha, y activa nuestra gerencia cultural, y comprender también el contexto y las necesidades que urgen a cada uno de ellos, porque corresponden a necesidades y latitudes diferentes. También me gustaría mencionar que pues parte como del asunto por el que yo me metí en el muralismo, quedé tan enganchada y no lo solté, fue porque concibo el arte mural, pero sobre todo el arte público, como una herramienta de transformación social. Muchas veces me ha tocado entender que los murales pueden ser el simple pretexto para una organización y disfrutar el proceso es a veces mucho más importante, ¿no? Entonces, también hemos estado trabajando en comunidades, en barrios, y desde esas experiencias, a través de los encuentros de trabajo, compartimos técnicas, haceres y saberes. Eso nos da la oportunidad de aprender nuevas técnicas, de aprender de nuevos contextos, de nuevas formas de hacer, y no solamente aprender entre nosotros. Por ejemplo, Mónica Corrales ha sido mi maestra de esgrafiado. Hemos aprendido muchas cosas trabajando hombro a hombro, no solamente con ellas, también puedo decir que de Julio Carrasco y de Polo he aprendido muchísimas cosas en la calle, la misma calle enseña demasiado, y justo eso es también lo importante, es esta oportunidad que nos da el arte público de aprender a escuchar al otro, pero también funciona como espejo, porque uno sabe a través del otro cuáles son las necesidades de su contexto y cuáles son también las obligaciones como artista o como creador para poder expresarse desde los espacios que están abiertos y que, bueno, son de todos. En ese sentido, me parece que los artistas o los hacedores de imágenes, hacedores de discursos, también nos volvemos facilitadores de herramientas, ¿no? Como lo decía Freire, que nosotros al final somos facilitadores de herramientas. Y es ahí donde el otro siempre tiene algo que decir, ¿no? Independientemente de la técnica, de un asunto que tenemos a lo mejor históricamente encontrado, pero es justo el momento en el que nos reunimos en encuentros de trabajo que este tipo de cuestiones van quedando de lado. En muchos encuentros, hemos podido compartir con compañeros, por ejemplo, grafiteros o colectivos que hacen otro tipo de actividades, que abordan los muros de diferentes maneras. Y esto nunca ha sido con el afán de señalar qué hace el otro, sino más bien de aprender y comprender cuáles son las herramientas y cuáles son las formas del otro también por incluir al público, por incluirnos a nosotros mismos. He de decir que algo que me ha parecido muy maravilloso en la estructura del movimiento de muralistas mexicanos es la forma en la que hemos podido, o hemos intentado al menos, implementar los principios de nuestros compañeros zapatistas. Hemos entendido, por ejemplo, que es muy valioso el aprender a mandar obedeciendo, el proponer y no imponer, y el construir y no destruir, ¿no? También es importante aprender a servir y no servirse, porque finalmente nosotros tenemos esa responsabilidad también desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Desde esta lógica hemos podido lograr que nuestra construcción o nuestra organización sea horizontal. Mencionaba, no somos un colectivo, entonces en realidad sumamos a veces a muchos compañeros o estamos sumados con muchos compañeros y a veces ni nos enteramos del todo quiénes son, ¿no? Sin embargo, sabemos que compartimos un objetivo en general. Esto no quiere decir para nada que todo sea perfecto y que no tenemos que abordar ningún asunto desde el diálogo y replantearnos también nuevas formas de hacer. Por supuesto que tener un legado, digamos, plástico es importante, pero también, como lo decía la maestra Cristina hace un rato, pues es importante también el adaptarse a su contexto, ¿no? Estar atento como al contexto en el que vivimos y entender que, pues sí, la historia del muralismo nos muestra las herramientas que funcionaban hace 80 años. Sin embargo, habrá que responder también a otras urgencias que son las que nos corresponden a nosotros. Bueno, en ese sentido, hemos podido trabajar también con instituciones, que a veces eso es como un poco caótico, porque es a las instituciones nada. Yo pienso que los espacios sí deben negociarse,
Los espacios sí son de nosotros también. No es como pelearse con el otro porque tiene los recursos, porque la verdad es que nosotros al final pues no tenemos los recursos tampoco, ¿no? Es buscárselos, pero sino también encontrarlos, como decía la compañera hace un momento, de la participación de los murales en Tepito. Desde allí, por ejemplo, mencionar, pues también hay que hacerlo todo día, tiene nombres y apellidos, la labor que sí hizo Lotería Nacional, que a nosotros nos pareció maravilloso, porque fue una forma de reconocer, difundir e incluso de recuperar trabajo que no está visible en, normalmente, ¿no? De compañeras, principalmente de compañeras, a la que la historia les debe demasiado reconocimiento, pero también me parece que no habría que quedarse solamente en la queja, ¿no? Me parece que es una responsabilidad compartida, que es un compromiso que tiene que aceptarse desde el cada uno, el que pues la sola queja es infructífera, ¿no? Es también abrir los espacios, es ganarse los espacios, y esto desde todas las formas de hacer y de trabajar. Por ejemplo, estoy convencida de que independientemente de si se trata de un mural, de un graffiti, de una pinta, la verdad es que los espacios públicos son necesarios de tomarse, es que esto no es negociable, ¿no? Finalmente, las formas pueden ser diferentes, pero el objetivo es ese, hacerse los espacios públicos, y no desde una actitud de imposición, sino desde un diálogo, que es lo que también nos falta muchas veces, incluso al interior de los movimientos. La mayoría de veces, pues nos falta escuchar al otro, nos falta conocer al otro. Sabemos que somos un montón de gente construyendo, muchos a la forma que nos entender, porque algunos no contamos con una preparación muy amplia, sin embargo, pues justo eso es lo bonito de los encuentros de trabajo, ¿no? Lo bonito también de atender a la historia, de atender a los compañeros, de atender a los viejos, a los académicos, porque pensar que ya no tenemos que aprender nada más, pues también podría caer en un error, ¿no? Y bueno, para no extenderme más, me gustaría cerrar con una frase de Emma Goldman, que me gusta muchísimo y que creo que abraza también el contexto en el que nos encontramos las mujeres muralistas o compañeras, pintoras, artistas en este momento. Ella decía que la historia del progreso está escrita con sangre de hombres y mujeres que se han atrevido a abrazar una causa impopular como, por ejemplo, el hombre negro al derecho de su cuerpo o el derecho de una mujer a su alma. Seamos esas mujeres que abrazan el muralismo y el arte público con el derecho legítimo que tenemos a plasmar nuestras historias, saberes y denuncias a través de los muros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Ana Yancy. No sé si haya alguna pregunta o comentario del público con respecto a esta participación. Parece ser que no, entonces los invitamos a que vayan reflexionando sus preguntas para en una poquito más adelante a hacer este diálogo, que para nosotros es muy importante que haya también un diálogo con ustedes. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente participación. Nos acompaña la compañera Janet Calderón Becerra, es pintora autodidacta, es cofundadora de la Escuela de Muralismo Siqueiros en 2017. Ha participado en la organización y gestión de 14 encuentros de muralismo en Hidalgo y Estado de México. Ha realizado murales en la Normal Rural de Tenería, en la Normal Rural de Mactumatza, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ha hecho murales en Poló, Pueblo Autónomo de Bases de Apoyo Zapatista, y en los Caracoles de Morelia, en Chiapas. Muchísimas gracias por tu presencia, Janet. Gracias por estar aquí. Te escuchamos. Pues muchísimas gracias, Polo, Ana Yancy, Florina, gracias por la invitación. Realmente esto, estar aquí es bien importante para mí y creo que para todas las mujeres. Estoy muy nerviosa. Quisiera compartirles un poquito desde la óptica de que el muralismo cumple una función social
y mientras haya movimientos sociales con un pedido de justicia, las expresiones artísticas siempre van a existir. No importa el lugar, ya sea en ciudad, en comunidad, en prisiones, o no importa el lugar. Se va a adaptar definitivamente al contexto y a quien lo va a expresar. Sin embargo, bueno, cabe mencionar que dentro del muralismo es una forma de resistencia, sin importar el contexto, y también el muralismo, yo creo que no existe un muralismo cuadrado y que tiene que ser lineal. Considero que va en subida, en bajada, en rampas, tiene sus tiempos, sus procesos, y sin embargo se pregunta mucho, se critica que el muralismo está pasado de moda, ha caducado. Sin embargo, el muralismo que nosotros estamos proponiendo es un muralismo muy actual, muy fresco, adaptado, aumentado y modificado a nuestros tiempos. El muralismo tiene una deuda histórica y las instituciones tienen una deuda histórica con las mujeres. Y lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Considero que quienes hemos pintado en los andamios o en grúa, desde arriba se puede observar y contemplar todo de manera diferente. Cuando tocamos el muro pintando sobre los andamios, yo creo que nos acercamos a lo celestial, a lo divino. Y es por ello que esa parte también nos hace mucho más sensibles, mucho más humanos y muy sensibles al sufrimiento y al dolor ajeno. Y definitivamente por la naturaleza del hombre y la mujer, bueno, se perciben las cosas de manera diferente. Desde el momento en que las mujeres parimos un hijo, gestamos un hijo, pues los hombres sí fueron parte de, pero se siente de manera diferente. El latido de un hijo, el parir un hijo con dolor, se va a sentir de manera diferente. Entonces, si puede parar tantito las imágenes, ahorita tantito, por favor. Entonces, en los murales que nosotros vamos a estar representando, siempre va a ser desde una visión como mujer y que ha vivido la violencia en su máxima expresión, porque desde hace 16 años vivo violencia vicaria, que es la sustracción de mis hijos. Entonces, eso definitivamente a mí me ha marcado para poder plasmar la obra. Y eso a mí me hace empatizar más con las mujeres. Entonces, en el muralismo que yo propongo, siempre voy a estar hablando de las mujeres, de las diosas, de nuestras ancestras, de las migrantes. Ahora sí, por favor, si puede empezar a pasar las imágenes, gracias. De las bibliotecarias, de nuestras maestras rurales, de este concepto de la lucha de las mujeres luchadoras y que quieren transformar su entorno, pero a partir del arte, de las mujeres indígenas que se enfrentan cuerpo a cuerpo con el ejército y que han sido víctimas de violaciones y que tienen que parir y criar sus hijos víctimas de violaciones por parte de los soldados. Como ahí se ve, de Guadalupe, que fue sobreviviente de la masacre de Acteal y que, bueno, a mí me toca estar en Chiapas, en una caravana mexicana, y que íbamos en apoyo para otra comunidad y que se da lo de la masacre de Acteal y me toca vivir esa parte. Entonces, el mirar a las mujeres y escuchar de viva voz los testimonios de que hubo mujeres a las que les abrieron el vientre y les sacaron los hijos y los exhibieron, así una guerra sucia. Entonces, esa parte, bueno, tratamos de plasmarla porque considero que como muralistas tenemos el compromiso social de plasmar estos momentos históricos que siembran a nuestro país. México, tristemente, está, híjole, marcado con las cosas más terribles, ¿no? Por la corrupción,
y por muchísimas cosas, por ejemplo, los feminicidios. México ocupa de los primeros lugares en feminicidio. Entonces, el muralismo que yo trato es un muralismo con crítica social muy fuerte al sistema represor y machista mexicano. Y sin embargo, también ahí hacemos, si bien podemos hacer murales en espacios muy relevantes, como pueden ser parques municipales, museos, lugares relevantes, pero también vamos comunidades a hacer murales y vamos a estar hablando las temáticas que nos dan, las vamos a abordar desde una visión feminista, desde esa visión como la mujer, las mujeres que somos. Hace poco nos dieron la comisión de hacer un mural, ese mural que está ahí, por favor, si puedes pasarlo, el mural que es de la Revolución Mexicana. Y ustedes van a ver que siempre en todos los murales pues son las figuras masculinas, los caudillos, los guerreros, los que nos dieron patria. Sin embargo, ha quedado de lado muchísimo las mujeres, las adelitas, las soldaderas, las mujeres que cargaron las canastas y llevaban el medicamento para los soldados, para los revolucionarios, y que hubo incluso mujeres que decían, aquí estoy yo, doy alimento para que siga la revolución. Entonces, hablamos de esas mujeres y en nuestros murales precisamente pedimos, nos sumamos a la voz de muchos hombres y mujeres, familiares de desaparecidos, familiares de mujeres. Hablamos en nuestros murales y damos a las mujeres que son víctimas de trata, a las niñas como calcetitas rojas que son producto, las violan. Hablamos del machismo, de las educadoras, de las maestras, del derecho que tenemos nosotras como mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, de las mujeres en el campo, porque nosotros estamos muy cercanos a comunidades rurales en donde el hombre ha tenido que emigrar a Estados Unidos y simple y sencillamente no regresa y se queda la madre al cuidado de los hijos y con toda la responsabilidad que ello implica, que y trabajar. Y que ellas no saben o no ven más, que conocen más horizontes que el vivir día a día y ir y trabajar y procurar el alimento para sus hijos. Hablamos de esas mujeres, pero desde una óptica de dignificarla. Sin embargo, traigo aquí a la mesa y que es una crítica fuerte al muralismo, en donde yo menciono, y creo que muchísimas mujeres van a hacer eco, de que tristemente también desde lo institucional se ha borrado a las mujeres que han sido luchadoras, mujeres que han dado la vida por tener una madre, y también que tristemente se ha utilizado la imagen femenina para nombrar términos como es la corrupción, como es la prostitución, como es la pobreza, como es la carencia. Y vemos en murales, en lugares muy emblemáticos de grandes muralistas, antiguamente y actualmente, y que siguen replicando esas mismas imágenes y que resultan ofensivas, porque nuestro cuerpo, nuestra cuerpa es nuestro territorio. Entonces, hacemos un llamado a los creadores, a las creadoras, a cambiarnos el chip e inventarnos otras metáforas en donde podamos describir la corrupción, porque casualmente tiene una terminación femenina, corrupción, prostitución, por ahí varios conceptos, la lujuria, la gula, cantidad, y les ponen un rostro femenino. La prostituta la ponen cosificando el cuerpo con los senos descubiertos, los labios bien pintados, y esa gordofobia que existe para nombrar términos terribles, ¿no? Y que siguen ofendiendo a las mujeres actualmente. Entonces, nuestro muralismo, el muralismo que estamos haciendo, es un muralismo que trata de cambiarnos un poco el chip, que está muy ligado a la sensibilidad hacia las mujeres a las que hemos sido madres, a las que somos víctimas de violencia vicaria, y que los hombres
arropados por el mal gobierno y arropados por la falta de justicia en nuestro país, siguen permitiendo que nuestros hijos estén lejos. Entonces, hablamos de las artesanas, de todas ellas a quienes se les ha negado un lugar y alzar la voz. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y nuestro cuerpo, nuestro territorio, el muralismo va. Muchas gracias, Janet. ¿Alguien tendría alguna pregunta para la compañera Janet Calderón? Parece que no. Vamos a continuar. Nos vamos a conectar hasta el sur de nuestro continente, hasta Argentina. Allá nos acompaña el colectivo Nereidas, Marila Tabaray y Alejandra Seme. El grupo Nereidas se formó en 2004, cuando ambas integrantes cursaban el posgrado de Artes Murales en la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova. Resultaron ganadoras en 2015 del primer lugar en el Premio Mural en Historia Nacional, convocado por la Universidad Jauretche. En el 2016 también obtuvieron el primer lugar del Premio Mural Míguez Iñarra, el Doctor de los Humildes, en San Luis. En 2018, el primer lugar del Premio Mural Centenario de la Reforma Universitaria, Universidad de Derecho, que es la Universidad de Buenos Aires. En 2021, participaron en el Concurso Federal de Muralismo Homenaje a las Obreras Textiles. En 2022, obtuvieron el Premio Mural del concurso Un Ministerio para las Mujeres y LGTB+. Bienvenidas, compañeras Marila y Alejandra, qué alegría poder escucharlas y pues compartir con ustedes. Tienen la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y con todas las compañeras que expusieron en esta mesa. Mi nombre es Marila Tarabay, mi compañera es Alejandra Seme, somos el grupo Nereida Cerre y hace 18 años que trabajamos juntas. Si podemos compartir pantalla, ¿se puede compartir pantalla para mostrar un poco nuestro trabajo para aquellos que no lo conocen? Ahí. Sí. Ahí está. Bueno, este es uno de los últimos trabajos, que es el Hospital El Cruce. Y básicamente, más que hablar de nuestra obra, la mostramos para los que no nos conocen. Y también queríamos hablar sobre, además de muralismo y género, sobre la profesionalización del muralismo. En cuanto a que ser muralista ya incluye, ¿sí?, una visión de género por ser mujer. No solamente por ser mujer me van a invitar y hablar de género, sino que también ya con tu visión integral y ya con tu militancia desde el punto de vista del feminismo y del género, y hablo de feminismo como igualdad entre hombres y mujeres, uno ya tiene una posición, digamos, tomada y puede hablar desde la estética o desde la composición del color, ya sentando un punto de vista, puede hablar de arte, política, de género, espacio público y demás, ¿no? Hablamos de la profesionalización desde ese punto de vista. Y por eso nosotras abogamos por esta profesionalización en muchos aspectos, digamos, en el tema de la seguridad. Siempre hacemos hincapié en que es muy importante tener seguro de vida, trabajar en condiciones laborales dignas, con andamios en condiciones, en espacios en los que seamos cuidadas. Al ser mujeres también, el espacio público también funciona como una amenaza hacia nuestros cuerpos, entonces este seguro, estas condiciones laborales dignas también hacen a la profesionalización y al cuidado de nuestro trabajo como mujeres muralistas.
También hablamos de lo que es la participación, el cobro, ¿no? Mucho del trabajo muchas veces en nuestro país, no sé allá en México cómo estará, pero acá nos cuesta mucho un reconocimiento del trabajo, muchos de los pagos son en negro, no se hacen muchas veces, no se hacen, digamos, contratos para poder cobrar a tiempo, muchas veces tenemos que facturar como monotributistas y demás, entonces también pasa por ahí. Por supuesto, uno también hace muchas veces trabajos que tienen que ver con, digamos, sin cobrarlos, o sea, hacia el barrio, hacia comedores. Pero hablamos, en este caso de la profesionalización, hablamos también de que es importante el cobro porque para eso nosotros nos formamos y nos capacitamos. Es lo mismo que, y muchas veces culturalmente no se ve lo mismo pagarle a un muralista que pagarle a un pintor de brocha gordo, pagarle a un albañil. Ah, sí, te pago por tantos metros cuadrados porque vos sos un albañil y me vas a hacer el fino del revoque. Pero cuando vos le pasas ese presupuesto por un trabajo mural, te dicen, no, ¿cómo? Es muy caro. Pasa por una cuestión cultural. Otro de los puntos importantes para la profesionalización es la formación constante y la capacitación en temas de gestión, porque a veces trabajadores de la cultura dejamos de lado un poco el tema de la gestión y a veces es muy difícil conseguir los trabajos e ir haciendo una presentación formal de nuestro presupuesto. Entonces, también consideramos muy importantes, como muy importante para posicionarnos como mujeres muralistas en el espacio público, formarnos en el tema de gestión y, por supuesto, con respecto a técnicas, composición, uso del color en el espacio público, ¿no? Eso ya es intrínseco de nuestra profesión. Y después otra cosa importante para nosotras es el compromiso con el contenido, estar todo el tiempo manifestando que el muralismo es el uso del espacio público, pero con un compromiso social hacia ese espacio, con una investigación, hacer territorio en la zona, mostrar que el muralismo tiene compromiso, tiene una visión política determinada y comprometerse con eso. También cuando hablamos de compromiso, también hablamos de esto de la militancia, o sea, no quedarse solamente con temas que tienen que ver con temas nuestros, por ejemplo, de patriotismo, nacionalismo, sino que abogar también por los temas que son actuales, tales como feminicidios, como el trabajo en negro de trabajadores agropecuarios, también personajes que destacar, ¿sí? O sea, muchas veces uno hay historias o cosas que pasan en el barrio, en las noticias, también tomar eso como temas sociales que se pueden explotar y armar en la composición, ¿no? En cuanto a contenido. Y también hablamos de un compromiso, este compromiso es social, cultural, y también es un compromiso con nuestros propios compañeros desde el ámbito del muralismo, porque creemos que no hay que formar, más allá de la estética de cada uno, todas las imágenes tienen que tener un contenido, porque ya hay un vaciamiento del contenido desde la imagen, tomando lo bello, tomando lo lindo, y muchas veces hay que reforzar y utilizar la fuerza que tiene una imagen para transmitir y para generar una reflexión en el espectador. Otro de los puntos que también queremos tocar en este congreso es el tema de que en esta mesa particularmente somos todas mujeres y sería bueno que hubiera varones también, porque si no seguimos hablando los mismos temas entre nosotras, y nos interesan solamente a nosotras, cuando el muralismo tiene que concientizar a todos. Justamente hablamos desde el feminismo como una cuestión de igualdad. Entonces, ¿por qué somos todas mujeres hablando sobre este tema? Tiene que haber varones muralistas, y así como en esta mesa debería haber también diversidad, en las otras mesas debería haber igualdad. Como planteó la compañera Mónica primero, igualdad no solamente en la asignación de los muros, sino también en los espacios de diálogo, cuando nosotras como mujeres muralistas podemos hablar de, y debemos hablar de cuestiones políticas, de cuestiones educativas, de todo tipo de temas podemos tener una postura crítica y debatir. Sí, y finalmente quiero hablar del tema de esto de maestras y maestros, y no quiero, por favor, que se malinterprete, no hablamos de una crítica hacia el maestro y maestras, ni no reconocer la trayectoria, sino que lo que nosotras proponemos es que haya una relación horizontal, porque el tema de decir maestro o maestra habla de una verticalidad que viene también de una cultura patriarcal, esto de que el maestro esté puesto en un pedestal y abajo están los alumnos, y no se habla de una falta de reconocimiento a la trayectoria, sino que nosotras hablamos
de entre todas generar un espacio desde la sororidad, de construirnos entre todas como mujeres y conectarnos desde un ámbito horizontal donde seamos todas parejas y todas iguales y todas intercambiemos saberes y lo que sabemos entre unas y otras. Formar una tribu entre todas nosotras y qué bueno sería que esto también le llegue a los compañeros muralistas y podamos conformar una horizontalidad entre todos, que ya no haya esas diferencias patriarcales y culturales. Y creo que ya estamos llegando al espacio, así que... Bueno, en realidad nuestro planteo, más allá de mostrar nuestro trabajo, es que nuestras preguntas sean disparadoras de diálogo entre nosotras o de preguntas o de cosas que puedan llegar a surgir y servir para futuras charlas. Sí, justamente cuestionarnos, interpelarnos a nosotras mismas también, ¿sí? No es que porque soy mujer me tienen que dar un espacio, no, ese espacio me lo tengo que ganar con mi formación, con mi trayectoria y trabajando siempre y compartiendo siempre con todas mis compañeras y compañeros todos los saberes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Es algo que hemos comentado. Un aplauso. El movimiento de muralistas mexicanos asume a partir de este congreso que nunca más va a haber mesas solo de mujeres. Los diálogos son entre pares y, muy bien dicho, en estos temas de abordar la cultura, pues desde la educación, la política, la lucha social, pues es desde una perspectiva súper crítica. Tengo algunas preguntas y voy a comenzar justamente con ustedes. Ustedes hablan de la necesidad de apostarle a la profesionalización, seguir creciendo, formarse, pero también hacen un hincapié muy importante en el tema de los derechos laborales, la necesidad de que las trabajadoras, las, los y les, contemos con seguros de vida, con condiciones laborales dignas, con un reconocimiento al trabajo que se está realizando y al mismo tiempo a la trayectoria laboral que se está generando. A mí yo les preguntaría, en el contexto del muralismo en Argentina, ¿cómo va la conciencia de clase? ¿Nos asumimos o no nos asumimos como trabajadoras, trabajadores, trabajadores? Muchas veces en el ámbito académico, artístico, se considera como una clase divina, celestial, y no hay como una conciencia desde el ser trabajador y trabajadora. Entonces, me gustaría escuchar, Nereidas, cómo se asumen desde aquí como trabajadoras del muralismo. Adelante. Sí, no, nosotros nos asumimos principalmente como trabajadoras, somos trabajadoras de la cultura, y por supuesto que hay muchas compañeras y compañeros que también están. Estamos peleándola porque acá no tenemos un gremio, como ya dijimos, muchos trabajos se pagan en negro, tenemos que estar peleando un contrato, te pagan en cuotas, nosotras tenemos que pagar nuestro seguro de vida, porque no es que a veces quizás vas a un intercambio y bueno, podés negociar, bueno, pagame el contrato, pagame, pero sí, nosotras principalmente nos asumimos. Y acá hay una gran conciencia de la clase social trabajadora y mucha gente nos respeta a nosotros y a nuestros compañeros justamente por considerarnos trabajadoras y por la cantidad de horas que estamos trabajando en el andamio en las alturas. Justamente el muralismo es un ámbito donde estamos en contacto con la gente, estamos trabajando en barrios, entonces no nos ponemos en un pedestal de artistas, no, todo lo contrario, somos trabajadoras, trabajadores, y bueno, desde ese lugar, desde el cual exigimos que las condiciones laborales sean dignas. Y desde la propia experiencia, porque también tenemos experiencias muy duras con respecto a la seguridad, y entonces, a partir de haber vivido esas cosas, podemos reclamar justamente todas estas cosas. Y por último, esto de esa autocrítica, o eso que decíamos nosotros, esto de considerar al artista como algo divino, que está cerca de la creación y de Dios, justamente nosotros hablamos, estamos en contra, o sea, te hablamos de la horizontalidad, de que somos todas iguales y todos iguales
y todas compartimos saberes, o sea, como de una relación horizontal entre compañeros. Entonces eso de estar allá arriba es como que no, ya pasó. Muchísimas gracias. Muy claro y muy contundente. No nos ponemos en un pedestal de artistas, desde ahí exigimos condiciones laborales dignas. Muchas gracias, compañeras. Tenemos algunas participaciones del público. Les pedimos que se presenten. Cada mesa tiene una transmisión especial, así que, por favor, su nombre y hablar un poquito más fuerte, por favor. Bueno, mi nombre es Itlali Morán y, bueno, soy gestora independiente. Bueno, a mí esta mesa me conflictúa un poquito respecto a lo que comentaron las compañeras argentinas y al posicionamiento también de algunas de acá. Yo de esta mesa esperaría que, igual que de la de ayer, que se conceptualizara un poquito más, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en que la lucha que hemos dado y la batalla ha generado ciertos, en la actualidad el feminismo o esta visión que tenemos del género ha aislado ciertos procesos por los radicalismos que han posicionado o se han tomado de otras, pero también tenemos que ver que estos espacios nos han costado mucho, ¿no? Entonces, pedir una mesa exclusiva de donde no haya diferencias me conflictúa un poco porque si vemos el programa, siempre trato de ver como qué tanto hay equilibrio entre hombres y mujeres y ahí yo creo que ese es el problema, no es que haya una mesa exclusiva de mujeres, sino es el número de participantes que hay en los foros, ¿no? Porque yo ayer, por ejemplo, en la mesa de habló de muralismo y educación de la universidad, la mesa de puros hombres y nadie la cuestionó, ¿no? Me parece que entonces ahí hay que también debatir el número de participantes de manera equitativa sin que nos posicionemos, porque sean es una lucha de hombres contra mujeres, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que ahí hay que ir por discutiendo. Ahora, yo también creo que sí hablamos de la profesionalización respecto al muralismo, pues también nosotras tenemos que hablar de la profesionalización respecto al género, ¿no? ¿Cómo estamos concibiendo el género? ¿En qué momento nos posicionamos? Y algunas lecturas para poder no repetir reales, como ahorita, por ejemplo, el caso de Toñanzi, cuando no hubiera esperado un poco de conocer, no tanto el rollo de, tú lo dijiste, me parecía súper importante, pero no tanto el rollo de justificar el proyecto, ¿no? De esta parte de que el muralismo y las mesas y todo esto que nos contaste, yo decía, está muy bien, pero sí me hubiera gustado como conocer tu proceso individual, ¿no? Entonces, pues para la reflexión, ya hay que ir quitándonos el chip de que estamos unos contra otros y más bien profesionalizarnos en todos los aspectos, sobre todo en las mujeres en el género, ¿no? Gracias. ¿Alguien querría comentar algo respecto a lo que… Adelante, Laura, por favor. Textualmente lo que dije es que desde las alturas tienen su encanto, desde los andamios se siente, yo, Janet Calderón, se siente tocar el cielo y estar cerquita de lo divino, como pintora, como creadora, pero también eso te hace más sensible al dolor y al sufrimiento ajeno. Y ahí ponemos el dedo en la llaga sobre la empatía con el dolor ajeno hacia las mujeres, que en México pues es súper evidente, ¿no? Entonces, y con las inmigrantes y con las mujeres que son prostituidas y las niñas que son estén en trata de blancas y bueno, empatizamos. Y tan es así, y que bueno, quiero hacer un comentario de que también va de la mano el muralismo, no solamente desde el escritorio o desde el muro, desde ese pedestal en donde no nos mezclamos con la gente que, realmente con los movimientos, ¿no? Yo he tenido la fortuna de que al lado
Hemos estado haciendo murales con la compañera Luz Asturizaga de Bolivia, que está aquí presente, y hablamos precisamente en haciendo los murales sobre estas mujeres, las mujeres revolucionarias, las mujeres feministas, las mujeres que han sido borradas de la historia y que gracias a ellas nosotras gozamos de muchos derechos que actualmente están legislados y que, bueno, es una maravilla, ¿no? Y estar pintando en un mural muy grande que hace apenas un mes inauguramos, es un foro muy grande. Llegó una manifestación de una mamá y muchísimas mujeres, eran como unas, no sé, 150 mujeres, 170 mujeres, porque estaba desaparecida su hija desde hacía 4 o 5 días, ¿no? Y en ese momento, pues igual ese coraje, esa impotencia, porque las autoridades no hacen nada, y es así como que, Luz, ¿qué hacemos? Y así como que, vamos a acompañar, vamos a hacer que es indispensable y que vamos haciendo redes de apoyo con otras mujeres y con colectivos feministas en donde pues está bien bonito desde lejos, pero ya cuando estás ahí en el conflicto, en la trinchera, bueno, pues es otra cosa, se perciben las cosas de manera diferente. Gracias. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Adelante, compañero, si te presentas. Allá. Polo Castellanos, muralista. No es una pregunta, sino más bien es un comentario general, donde quiero un poco reiterar algo que ya comentó nuestra compañera Ana Yancy sobre el tema de la horizontalidad con la que nosotros trabajamos dentro del movimiento de muralistas mexicanos. Si nosotros desde hace muchos años venimos trabajando hombro a hombro, ¿sí? No hay esta distinción de género ni en el trabajo, ni en el combate, ni en la militancia, ni en el reparto de actividades, ni en la distribución del trabajo, incluso ni siquiera en la distribución de muros, ¿sí? Nosotros cuando organizamos encuentros preguntamos quién quiere pintar ese muro, quién puede, a quién se le antoja tal, y se toma quien lo quiera tomar, ¿sí? No, nosotros no asignamos espacios, mira, aquí ya pintó una mujer, entonces que pinte un hombre, y entonces ahora otra mujer, y luego un hombre, ¿no? Y con esa misma dinámica de horizontalidad también, este congreso es para debatir sobre el muralismo, ¿sí? Donde el género es una parte fundamental del debate, pero las mesas fueron diseñadas, efectivamente tienen toda la razón las compañeras, y nosotros ya lo habíamos observado, que no había hombres acá, ¿no? En el congreso pasado hubo hombres, estaba también la comunidad LGBTIQ, fue una mesa muy rica, con un gran debate, pero bueno, reconocemos el fallo, ¿no? En todas las mesas ha habido compañeras y fueron invitadas no por un tema de género, sino por un tema de experiencia, de especialidad, de conocimiento y de conciencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el Congreso? Es decir, que la gente que esté aporte al debate, conocimiento, aporte a los saberes y a los haceres. Y el tema, no puedo dejar de mencionarlo, porque este asunto que comentan las compañeras argentinas del maestro y maestra, para nosotros no es un tema vertical de academia, sino es un tema de reconocimiento, oficio. ¿Sí? Al igual que el maestro, al igual que la maestra, bordadora, es decir, es un tema muy, muy, muy de reconocer el trabajo de la otra o del otro, ¿sí? Entonces, claro, tenemos culturas distintas, ¿sí? Entonces, habría que buscar una media, ¿no? Digamos,
Porque, por ejemplo, nosotros, entre nosotras y nosotros, y nosotros somos compas. ¿Y comas? Sí. O que, compas o comas, o, pero somos compañeras y compañeros de trabajo. Pero muchas veces hacia afuera, ¿sí? Hacia las instituciones, hacia las autoridades, son la maestra, el maestro, ¿sí? Para también... frente a las autoridades, que se les tenga el respeto que merecen y que merecen como trabajadores muralistas. Gracias. Muchas gracias, Polo Castellanos. Fíjense que en el mundo sindical los títulos nobiliarios sí se reducen como a la horizontalidad. Es decir, a veces sí se abusa del maestro, del doctor, del licenciado, cuando y a la señora, al don, a la doña, y es sí es como una verticalidad tremenda. Creo que desde ahí iba el comentario y desde ahí pues también acuérdense que el lenguaje es muy importante y si no se nombra o se deja de nombrar, entonces en lo cotidiano seguimos reproduciendo discursos machistas, violentos, en fin. Pero bueno, desde ahí pues todas somos maestras y maestros, porque todas, todos y todes tenemos siempre algo que aportar, siempre enseñar. Y de estos saberes, pues ese respeto, pues también se. Esas aportaciones también se reconocen, ¿no? Adelante, compañera, si te presentas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Irma Olivera. Compañeros, ahora sí que. Del mismo andar, de la misma preocupación que todos ustedes, pues yo estoy en un centro de educación, la vida me llevó allá, ¿no? Y pues bueno, desde ahí también justo estas problemáticas que ustedes tienen, pues también a mí como investigadora me preocupa, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo como historiadora, como investigadora de un centro de investigación, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos apoyar? Y entonces surge esta necesidad de la cuestión que todos tenemos esa necesidad del dinero. Y es el tema que he estado viniendo trabajando y digo, ustedes que están aquí, que trabajan, que ya están en ahora sí que en el ajo, ¿cómo poder tener modelos para tener este tema del dinero que no nos, sí nos preocupa, pero como que nos causa cosquillas tocar el tema del dinero? Entonces, yo desde el centro, desde el CENIDIAP, pues estoy trabajando el tema de justo ver de qué manera podemos rastrear, buscar, encontrar, darle salida a los diversos proyectos que se tienen desde la misma investigación, pero también con las problemáticas y las necesidades que ustedes tienen a la hora de pintar, ¿no? Entonces, yo no sé, yo dejo la pregunta, si ustedes pudieran darnos, ya sabemos que ustedes, muchos de ustedes, la misma Janet, y las compañeras argentinas pues trabajan, están trabajando con murales y se apoyan de la misma comunidad. Yo me pregunto, bueno, ya han trabajado con la comunidad, ¿han pensado alguna modelo o ver otras aristas, ver otros espacios, ver a otras instancias donde dices, bueno, ya sabemos que también el gobierno no tiene dinero, eso como que dices, bueno, ya. Veamos qué otra forma podemos hacerle, porque yo también estoy desde la investigación, digo, bueno, el mundo empresarial yo sé que nos causa también mucho escozor, el mundo empresarial, pero bueno, también ellos, muchas empresas están también con este compromiso, con esta necesidad, compromiso social, pero también con este compromiso cultural. Entonces, no lo sé, si ustedes pudieran dar información para que yo también tome nota, porque yo estoy del otro lado, pues tratando también de ver como por dónde jalar y ver, de trabajar en conjunto, como compañeros, ¿no? Muchas gracias. Porque sí nos dicen, es que las instituciones, es que ustedes, y también nosotros, las instituciones, bueno, los trabajadores de una institución, pues bueno, en mi caso, no lo sé, los demás, yo dije, me bajo de mi torre de investigación y me voy a ver lo que están haciendo los compañeros, todos ustedes. Y eso me ha permitido pues darme cuenta que es la misma problemática, el factor dinero, pero también como que les causa esta parte
de que sí quiero dinero, pero no con el gobierno, no con el empresario. Y si hay empresarios que sí están dando, y si hay casos que sí también se pueden replicar quizás y como que también tocar la puerta, pues, ¿no? No sé, gracias, allá compañera. La experiencia en Argentina, yo no sé qué experiencia tienen, de si están abiertos al apoyo, pues, diversos que hay, ¿no? O dicen, no, definitivamente yo, con el pueblo, con la comunidad. Entonces digo, bueno, también seamos congruentes con lo que queremos y veamos también, y entrar en este diálogo. O sea, digo, de verdad que el empresario tampoco es así como que lo hay, lo otro, lo que ya sabemos, pero también hay el empresario sensible, el empresario que también quiere apoyar. Muchísimas, ¿no? Gracias. Entonces, ahí compañera, lo dejo a la mesa. No sé si alguna de ustedes de la mesa o compañeras que están conectadas quisieran comentar algo respecto a lo que la compañera señaló. Parece ser que Nereida. Nereida. Hola. Bueno, con respecto al tema del trabajo en el ámbito privado, creo que no estamos cerradas a recibir esos trabajos, pero muchas veces los que buscamos un muralismo con contenido, esos espacios son más difíciles de imponer una posición política determinada o de buscan por ahí un vaciamiento de la imagen. Obviamente que si la imagen se respeta y el posicionamiento político se respeta, político me refiero al posicionamiento en todos los ámbitos, no político partidario, ¿no? Sino el posicionamiento en cuanto a las ideas se respeta, obviamente estamos abiertas a esos tipos de trabajo, pero es muy difícil que un empresario quiera eso. Por lo general se busca la decoración de muros, poner algún espacio hermoso, lindo, llenarlo de colores, pero no un contenido. Y el muralismo es un arte con contenido. Sí, y con respecto, no sé cómo es allá en México, pero acá sí da mucho trabajo gestionar, pedir que te paguen. Muchas veces tenés vos que también ver o averiguar culturalmente cómo es el tema de la gestión con municipios, o, por ejemplo, en el caso del hospital nos pagaron a través de una fundación porque el hospital no tenía los fondos necesarios para pagarnos. Pagaron una parte y otra parte fue gestionada a través de una fundación, presentando proyectos, presentando a concursos, al Fondo de las Artes, muchas veces, y a veces no se da. A veces aceptamos pagos en cuotas porque tampoco es fácil la situación como no, el resto de los países de Latinoamérica. Pero sí es una gran clave gestionar, no sé cómo es allá en México. Acá nosotras tenemos que estar continuamente moviéndonos y averiguando por dónde tenemos que hacer, en qué parte presentar, y es como una lucha constante que desgasta, pero bueno, es así como se llega a la concreción del proyecto. Por eso decíamos, con el tema de la profesionalización, trabajar mucho la formación en cuanto a gestión también, porque es primordial para conseguir estos tipos de trabajo fuera de lo que es el ámbito estatal y eso. Y con respecto, con respecto a lo de maestro, yo no quise referirme porque acá en Argentina la palabra maestro se toma como de otra manera que lo toman en México. Acá maestro se le dice al maestro, al docente, y maestra a la que es docente, a la que enseñan las escuelas. Y maestro es como el maestro, digamos, que está en un espacio jerárquico allá arriba y todos venimos abajo. No se le da la misma, digamos, el mismo concepto que se le da en México. Yo estoy hablando de la relación que tenemos aquí en Argentina y por eso nosotras decimos de esta horizontalidad. Ya sé que allá se da de una forma distinta, o sea, me refería a lo que pasa acá en Argentina con respecto a los conceptos y a la cosa patriarcal de eso. A nosotras, si nos dicen acá maestra, te dicen maestra como que sos docente de la escuela, no refiriéndose a la trayectoria nuestra ni nada. En otros países de Latinoamérica, como en México y en Bolivia, sé que sí, sí, pero quería aclarar esto para que no se malentienda, porque no es que estoy criticando allá ni nada, me refería a la situación de aquí, de Argentina. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que vale ambas aclaraciones, porque también acá se ejerce una verticalidad desde ahí, desde el lenguaje. Eso es una realidad y es verdad. Y también hay un reconocimiento a las maestras de la vida que aportan, a los maestros de la vida que aportan, y desde ahí también hay ese reconocimiento del ser maestra y maestro. Así que en ambas se da. Muchas gracias.
Carolina, voy a hacer un aporte mínimo. Por favor, querida. Todo bien, como realmente plantaron las chicas, las Nereidas. Nosotros también, como otro recurso, lo que estamos peleando es que ser reconocidos por las políticas públicas en los distintos municipios, que se entienda que una de las políticas públicas, sobre todo de los gobiernos que miran para el pueblo, los gobiernos, como le dicen, populistas, nosotros en el peronismo, que es, digamos, una militancia también, porque es eso. Pero se puede recurrir, ay, no sé si en México también o en otros países, está el programa de responsabilidad social empresaria. Hay muchas empresas que para evadir, digamos, solucionar algunos temas de impuestos, sí donan materiales y donan alguna parte de los recursos que sirven para poder realizar el mural y que al, digamos, al convocante le sea más económico y poder pagarle al muralista o un honorario respetuoso, porque también es muy difícil. Y hay municipios que realmente últimamente, sobre todo municipios que son de este gobierno popular, que están tratando de ayudar a los muralistas y hacer eventos, talleres, murales, donde los artistas reciben un honorario. Está empezando a generarse un poco esa manera de que también a ellos les sirve políticamente, no seamos ingenuos. En las políticas públicas, si se lleva bien en el tema cultural, se pueden. El tema es que nosotros, lamentablemente, en este momento es lo que estamos sembrando, y venimos sembrando de hace años estas posibilidades para que todos y todas podamos realmente recibir un honorario digno, con seguridad, porque también es una materia que no se cursa en la universidad, que es seguridad y higiene, ¿no es cierto? Donde los andamios a veces son precarios, donde lamentablemente nosotros lo hacemos igual porque nos interesa, pero nos subimos andamios sin protección, que lo venimos haciendo desde mucho tiempo, pero realmente es un tema que de a poco hay que empezar a exigir, ¿no es cierto?, de tener seguridad y higiene, un seguro, porque lamentablemente no se puede trabajar sin eso. Al no tener un gremio, al no ser agremiados, por así decirlo, porque tampoco la Sociedad de Artistas Plásticos se pudo constituir en un gremio, ni los intentos de comisiones de muralistas lo ha hecho, entonces todo eso es una pelea que seguimos dando, y concientizar de que las políticas públicas tienen que aportar. Y el tema también del desarrollo cultural, la batalla cultural que estamos nosotros lidiando, ¿no es cierto?, con políticas ancestrales de que todo es relativo y no importa el otro, recién ahora podemos tal vez empezar a transitar ese camino, en la Argentina por lo menos. Pero espero que se multiplique, son ejemplos que hay que seguir. Bueno. Muchas gracias, Mónica. Sí, también acá en México. No ha sido fácil el tema de las políticas públicas en materia de arte, cultura, muralismo. Justamente en la mesa 2 se abordó este tema. Les invitamos a que sigan las grabaciones de las diferentes redes sociales de las instituciones donde se está transmitiendo este congreso. Y lo otro es que se necesita mucha organización y unidad de los trabajadores del arte y la cultura, justamente para garantizar derechos laborales y culturales, que eso se refleje desde las políticas públicas. ¿Puedo agregar una cosa, un último comentario? Sí, estamos… sí, que adelante. Sí, también, bueno, para Irma, comentabas que si hay particulares que apoyan el arte, y bueno, si es así, pásanos los contactos, porque queremos saberlo, muchos artistas. Y bueno, por otro lado,
También hemos tenido la experiencia de lo que es la creación de fundación sin fines de lucro con el fin de llevar el muralismo, y efectivamente así es como opera. Si hay empresas o particulares que para hacer deducciones de impuestos, entonces ahí te dan una aportación, obviamente bueno, hay que entregar resultados, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí no fue una experiencia tan agradable porque bueno, nos encontramos que en el caso de algunos gestores pues no saben lo que es la sensibilidad de hacer el arte y de dignificar el trabajo justo de los artistas. Entonces, tampoco fue una experiencia tan agradable. Sin embargo, está la otra cara de la moneda, ¿no? De que sí hay empresas como Coca-Cola que se están apropiando de espacios de pueblos originarios, ¿no? Y de su identidad, como es en el caso de Oaxaca, y ellos patrocinan encuentros de muralismo para, o cerveceras, ¿no? No voy a decir marcas, que patrocinan. Sin embargo, bueno, ya ahí es un asunto de conciencia de cada creador, porque hay gente que se agarra y dice, le entra, ¿no? Sin embargo, por ahí en alguna convocatoria yo cuestionaba y decía, bueno, a ver Coca-Cola, y también el organizador, ¿no? ¿Cómo te prestas a eso si Coca-Cola y las cerveceras son las primeras contaminantes de agua y del despojo en Puebla, ¿no? De los recursos naturales que es el agua, ¿no? Aquí en el Popocatépetl y demás, ¿no? Entonces, eso ya depende de los valores y la conciencia de cada creador, ¿no? Lo mismo en el caso de algunos colectivos, por ejemplo, el colectivo Tomate, que está súper bien quemado, que generan, meten proyectos y dicen, vamos a pintar todo esto, y a los muralistas o a la gente, a los creadores, los tratan súper mal, ¿no? Y les dan una miseria, ¿no? Y está la otra parte que también llama muchísimo la atención. Ayuntamientos o municipalidades con ese fin, porque se ve bien bonito, ¿no? O sea, que los pueblos estén pintados de murales, que no saben el contexto, no saben la historia, no saben el arraigo, que los muralistas, ¿sabes?, le ponemos a cada color, a cada figura, a cada imagen, toda la carga simbólica que conlleva. Pero dicen, vamos a hacer un encuentro de muralismo, vienen 50 o 100 muralistas. A cada uno te voy a dar 3,000 pesos para que para tus pinturas, y te voy a dar un premio de 50,000 pesos primero, segundo, tercer lugar. Y nosotros lo hemos vivido de cerca, que ¿qué creen? Genera muchísimo conflicto, y ya no se ve a los muralistas como compañeros, como hermanos, con esa parte solidaria que caracteriza el muralismo. Un mural se necesita construirlo entre varias personas, se necesita la colectividad. Una persona sola no hace un mural. Entonces, ahí va a depender muchísimo de muralistas o de creadores, más bien le llamo yo eso, creadores, ¿no? Que si quieren van y le entran a esos proyectos porque están floreciendo, ¿no? Pero queda en entredicho porque, por ejemplo, Coca-Cola y más cervecerías, pues sí dan y sí aportan, ¿no? Y es un, pues es algo bien jugoso y bien redituable porque se cuelgan el trabajo de la gente que estamos haciendo trabajo comunitario, como es el caso de Stephanie y demás compañeros, ¿no? Es todo. Gracias. Muchas gracias, Laura. Sí, efectivamente. Se está democratizando la precarización laboral. Hay una precarización brutal y, por ejemplo, lo vimos en pandemia, pues que muchas veces puede haber una conciencia de trabajo, una conciencia, una ideología muy clara, pero también hay mucha necesidad. O sea, lo hemos visto con la parálisis cultural, o sea, que tremendamente pues era como, ¿cómo haces, cómo trabajas y tienes una reserva? Entonces, se juega mucho también con la precariedad. Y algo que es importante decir, que en México el trabajo cultural y artístico está desapareciendo, el salario también. Ahora hay becas y hay convocatorias racistas, convocatorias precarias, con recursos muy, muy, muy precarios. O sea, hablar de 3,000, 5,000 pesos para materiales, para una obra mural, es una vergüenza, ¿no? Digo, es terrible, ¿no? No hay desde el gasto público, desde el presupuesto, ¿no? No hay un reconocimiento a la investigación, a la realización,
¿no? Y es, se está precarizando el trabajo, ¿no? Polo, adelante. Sí, un poco para ahondar lo que comentaba la compañera Janet, porque es un tema que no se ha tocado del todo, y es cómo desde las empresas se han ido infiltrando en los procesos del arte público, ¿no? Del arte en general, pero no solamente es el caso de la Coca-Cola, ha sido a través de tapaderas de la CIA, como Playboy, como Tennis Vans, ¿sí? Y otro tipo de empresas que están fomentando un arte público con un discurso y una ruta muy concreta, ¿sí? Cero debate social, cero debate histórico, cero memoria. Y entonces, desde ahí están fomentando pues estas pintas de florecitas en los, para decorar edificios. Esa es su función. Y reventar el tejido y la construcción que hace el muralismo, que son los procesos colectivos. Entonces, compañías como Sherwin-Williams, que compraron Comex, que era una empresa mexicana que hacía muy buena pintura hace mucho, condicionan, ¿no?, a estos artistas, que no solamente ponen a competir entre ellos por migajas presupuestales, ¿sí?, porque es una basura de dinero el que se les da, sino que además los condicionan con qué gama de colores tiene que pintar para promover sus nuevas gamas de colores en sus empresas para que la gente las compre. Además de que tienen que intervenir sus propias obras con los logotipos de las empresas, para que entonces se les pueda terminar de pagar, ¿sí?, estas migajas con las que los contratan. Pero no solamente las empresas transnacionales, también las instituciones oficiales. El año pasado salió una convocatoria desde el gobierno de la Ciudad de México, desde la Secretaría de Cultura y desde la Secretaría de Vivienda, de CEMOVI, convocando a pintar 100 murales en unidades habitacionales. El pago era de 5,000 pesos si era seleccionado. Los murales tenían 100 metros cuadrados. O sea, con 5,000 pesos, perdón, yo se los regalo a CEMOVI si están tan urgidos, ¿no? Por supuesto, nosotros levantamos la voz, metimos una denuncia pública, se convocó a conferencia de prensa para señalar cómo el gobierno está precarizando el trabajo, no solamente de los muralistas, sino de toda la comunidad artística y cultural, que es un problema gravísimo que está pasando en este país. Y entonces, habían también invitado a artistas de renombre, ¿no?, para ser los jurados. Nosotros hablamos con uno de ellos y le dijimos: oye, ¿cómo te vas a prestar a eso? O sea, estamos defendiendo derechos culturales, estamos defendiendo la dignidad, ¿no?, de los muralistas, de los artistas, y tú vas a prestarte como jurado a legitimar este atropello, ¿no? El compañero resulta que ni enterado estaba que iba a ser jurado de esta cosa, y ya habían publicado. Y entonces, de repente, recularon con la convocatoria. Sacaron una nueva convocatoria diciendo que, bueno, además de los 5,000 pesos, ponían el andamio y la pintura. Y eso fue todo, y lo hicieron. Y otro de los artistas, un artista que supuestamente está en los frentes de combate y de lucha, etcétera, etcétera, se prestó para el circo y encima dijo que qué bueno que el gobierno de la 4T, el gobierno de la Ciudad de México, estaba fomentando el arte entre los jóvenes. Sí, y esa es la constante todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Estamos cerrando, compañero, adelante, si se presenta, por favor.
Gracias, buena tarde. Soy el maestro Agustín Merchan, presidente de Fundación Calmecac Siglo XXI, Asociación Civil. A través de esta fundación convocamos un evento latinoamericano de mujeres. Entonces me dio mucho gusto llegar, se dieron cuenta que llegué hace no mucho, pero me impacté al ver solo mujeres en el panel, a ver mujeres también acá participando. Entonces eso me da mucho gusto porque antes el muralismo tenía así como que una faceta muy machista. Bueno, no machista, pero sí muy patriarcal, ¿no? Pero ahora es una sorpresa verlas, las mujeres en todos los lugares, en todos los sitios, bien empoderadas. Y de eso se trata el evento que estamos organizando a través de mi fundación. Y bueno, tenemos maestras, artistas de todo Latinoamérica, Sudamérica, Centro, de Estados Unidos, de origen latino. Y bueno, nada más quería hacer hincapié de esto, ¿no? O sea, mi participación ahorita es muy breve, pero yo las felicito independientemente de todos los comentarios que se hacen alrededor, ¿no? Que se han presentado ahorita, pero mis felicitaciones y qué bueno que sigan adelante. Y por ahí las voy a invitar a ese Congreso de Mujeres Latinas para noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Yo tengo una pregunta para Maya y Natasha. En México y en el mundo en general, en las cárceles de mujeres, el castigo va por doble. Es increíble. La infraestructura de las cárceles de varones es prácticamente igual la infraestructura en las cárceles de mujeres, por más que se pide una arquitectura con perspectiva de género. En las cárceles hay mujeres embarazadas, hay mujeres que menstruan, hay mujeres con hijos, con hijas, ¿no? Hay una condición física incluso diferente que no se considera ni se toma en cuenta en la infraestructura de las cárceles de las mujeres. Además, hay un abandono doble político, pero también desde la familia. El tema de las visitas, en el caso de las mujeres, es menos de la cuarta parte con respecto a la visita que se recibe en los centros penitenciarios varoniles. Y yo les quiero preguntar, compañeras, desde estas precariedades, desde estas ausencias y también desde estas dificultades para obtener materiales para pintar, desde estas restricciones para intervenir muros, porque si algo sobra en las cárceles son muros, pero todo lo que implica intervenir un muro, eso me gustaría que nos lo platicaran, y cómo es que se lleva a cabo la resistencia y la lucha artística en las cárceles de mujeres en este contexto. Por favor, gracias. Gracias por la pregunta. Y me hace pensar en… Quiero resaltar varias cosas que escuché desde ahora. Y comentarte, pues, la cuestión de la infraestructura de las cárceles, mujeres y hombres, o sea, nunca se va a poder mejorar ese espacio por ser cárcel. O sea, que haya unas tablas para cambiar los niños o lámparas a la orilla de la cama, sigue siendo una cárcel con toda su violencia de Estado, que si afuera se vive sin tocarse, adentro sí se vive diario la violencia del Estado, ¿no? Así, cuando cierran la puerta de tu recámara diario, custodios, forzosamente vives la violencia del Estado hasta casi tu cama. Y la lucha en esto, justamente yo estoy peleada con esa palabra, sencillamente porque dentro de prisión más luchas, menos logras. Entonces lo aplico afuera y adentro es igual, la manera de luchar que tenemos, la manera de poder intervenir las paredes, de poder crear obras de teatro para poder generar lo que sea, la mejor manera es de ceder o de colaborar. O sea, yo regreso con esa palabra seguido porque finalmente cuando pasas un mínimo una década detrás de las paredes, la palabra lucha toma otro sentido. Ejemplo, no sé si hubiéramos
logrado, si acaso se logra algún cambio, todo lo que se pidió, todas las expresiones que se pidieron sobre esas paredes intervenidas en prisión, no creo que nos las podríamos hacer caminando, marchando en la prisión. Nos hubieran encerrado inmediatamente, hubiera sucedido algo, ¿no? Hay pocos motines en prisiones de mujeres. En hombres sí, porque son numerosos. Entonces, tienen la capacidad de impresionar. Con las mujeres es mucho más delicado, porque somos menos numerosas para empezar, y más controladas, además. Pero esa cuestión de la intervención es yo tengo que partir de más antes, porque la prisión tiene tiene algo en particular, es ahí donde se encierra gente, ¿no? Y personas, mujeres y hombres y jóvenes. Se dice conoce un país visitando las cárceles, ¿no?, de este país, ¿no?, para conocerlo, según. Pues yo creo que nuestra lucha era el hacer y ciertamente ceder, porque la lucha en sí está prohibida en la prisión. Entonces, el plasmar una imagen que represente a uno mismo en un lugar de libertad es nuestra resistencia, fue nuestra resistencia y nos hizo más libres. Creemos que es que ciertamente el pasar por la prisión, por su naturaleza, por sus imposiciones, por el estilo de vida que llevamos ahí, la lucha se convierte en ceder, en comprender, en tomar lo que se puede tomar y crear arte con ello, sea lo que sea. Cuando salimos de prisión, bueno, yo acabo de salir, tengo 2 meses afuera y mi gran sorpresa es ver que la Ciudad de México y el mundo entero es igual a la prisión. Es realmente una muestra representativa del mundo, con todas sus luchas, con todos sus límites, con todos sus sueños. Entonces, creo que la lucha está en tomar el pincel, en tomar la pluma, en abrir el corazón, en hacer. Eso es lo que creo. Sí, voy a agregar, si me regreso, porque estoy más enojada que emocionada para llorar ahora, porque todas las luchas se juntan en prisión. La lucha laboral, la lucha por el derecho cultural, el derecho de comer bien, el derecho al agua, el derecho al debido proceso, o sea, es una cantidad, las tenemos todas reunidas, ¿no? Entonces, la lucha, un momento, cuando vas con la autoridad y pides y te dice no, cuando vas con otra autoridad y te dice no, o que tú sientes que no vas a lograr, o sea, o te enfermas, o te vuelves violento, o suceden cosas, ¿no? Entonces, la mejor manera de lograr es ceder. No, eso es muy importante. Y esa lucha del labor me hace mucho ruido, que estamos en sociedades el día de hoy en donde nos reconocemos como trabajadores antes de reconocerse como seres poéticos, creadores, artistas y demás. Y eso es fundamental y eso lo vivimos dentro de prisión. Las mujeres que venían a pintar al caracol no tenían ni un peso en el pantalón. La mayor parte de ellas no habían desayuno, no habían comido, ¿no? O sea, están en condiciones extremas. Pero cuando todo el mundo está reunido abajo del caracol, todo el mundo está feliz. Y lo junto con la reinserción social, porque tenemos, es central el tema de la prisión, justamente porque hablamos de la gente afuera, la reinserción no sirve porque eso se dice, todos los presos lo dicen, las presas, los familiares de presos, o sea, todo el mundo sabe, quien tiene algún familiar, algún primo, algo, alguien así en prisión, sabe del tema. No funciona la reinserción porque cómo vamos a reintegrar gente en una sociedad que era disfuncional, basado sobre el trabajo.
Entonces eso hay que cambiarlo y lo podemos cambiar. Bueno, es una parábola en el aire, porque igual en prisión aprendemos que no cambiamos nada ni nadie. Sobre uno sí podemos trabajar, pero sobre los demás no podremos, ni el gobierno, ni la vecina, ni nadie. La única manera de poder incidir sobre los otros es haciendo. ¿Qué vas a decir? Esas pinturas dentro de Santa Marta, yo lo repito, el contenido de los murales lo hicimos a través del pincel. No lo hubiéramos podido ir a gritar a la autoridad. Me debes un debido proceso, me debes la libertad cuando me toca, me debes agua potable diario. No le importa a nadie que no agua potable diario en la cárcel, ¿verdad? Entonces uno termina mirando adentro, ¿no? Y va buscando cómo va a salir adelante, cediendo, ¿no? Eso es muy importante. Y la cuestión laboral también. Yo no quiero verme de trabajadora de las artes, no. Soy actriz, soy escritora, soy dramaturga, es muralista. A través de eso nos pudimos reconocer adentro, sin nada, sin nada, sin nada. Eso es fuerte y potente. Regreso al principio, la cárcel es, si visita un país, conoces un país visitando la cárcel, igual veamos, yo lo veo hoy y lo veo desde la prisión, desde 10 años y no más, efectivamente es un pedazo del exterior, es un laboratorio que nos habla de lo que no funciona de afuera. Entonces, bueno, la vida mediante el capital y el trabajo, ya nos dimos cuenta que no sirve, no enriquece al pueblo ni nada, ¿no? ¿Cómo generar cambios de paradigmas a través del muralismo, a través del teatro, a través de la literatura, de la escritura, y no a través del trabajo, la máquina o los decorados de edificios? Bueno, yo me paro acá porque ya estoy muy enojada, siempre. Pero tenemos que mirar, cambiar esa mirada. Miremos la prisión como un laboratorio instructivo sobre lo que no funciona afuera. Porque es una realidad. Por eso estamos acá, de hecho. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte, fuerte aplauso. Pues prácticamente estamos cerrando esta mesa. Ha sido una mesa muy rica. Creo que tenemos que seguir dialogando sobre estos temas de la perspectiva de género, del lenguaje, desde la precarización laboral, desde las políticas públicas. Realmente este congreso pues pone los puntos sobre las íes, sobre ciertas problemáticas, ciertas necesidades, ciertos contextos que no pueden quedar aquí en un espacio que tiene un cierre en un día determinado. Por cierto, los invitamos a que mañana nos puedan seguir justamente con una mesa que decidimos llamar Muralismo y Resistencia. Y también, ya para cerrar y acercarnos a la clausura de este congreso, Muralismo y su vigencia como arte público, como discurso estético, didáctico, contestatario y propositivo. Y pues recordar que pues ya estamos trabajando para la Internacional Muralista 2023. Gracias, compañeras, gracias. Siempre se les aprende, les aprendemos mucho escuchándonos, compartiendo. Así que yo quiero pedirles un fuerte aplauso y abrazo a la distancia a Mónica Corrales. Querida Mónica, gracias. Queridas amigas, Maye Moreno y Natasha Lovbeth, gracias por su palabra tan poderosa. Janet Calderón, gracias por estar aquí y compartirnos. Querida Ana Yancy Loma, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Les recordamos que a las 3 de la tarde vamos a...
Gobierno de México.